Doña Yafit, ¿cuál es su profesión? Soy eléctrica ingeniera o electrical engineer. Ingeniera eléctrica. Sorry. ¿Es ingeniera eléctrica o es técnica? ¿Tiene nivel de universitario, de ingeniera? Claro, yes, I graduate with excellency from the Technion, is the parallel to the MIT in Boston. Me tengo, sí, tengo título del instituto, es un instituto comparable con MIT. Is the hardest degree in Israel. Es la carrera más difícil, el título más difícil de obtener en Israel. Has to do everything with semiconductors, processor, Tiene computer, softwares. que ver con programación, semiconductores. For example, I was working for. Perdone un segundo, es ingeniera eléctrica. Todos estos temas que usted fue a tratar en casa presidencial, ¿con qué sustento técnico o profesional lo realizó usted si es ingeniera eléctrica? Well, as something that maybe I can repeat and say, these issues that I was talking are of my interest for many years. I know a lot about them. Los temas que traté son de mi interés, han sido de mi interés por muchos años. And if you go a little bit and No, understand perdone, what. doña Yafit, es por asuntos de tiempo. Yo entiendo que los temas sean de su interés, pero And mi conocimiento de knowledge too. no basta con el interés, sino que tiene que haber un sustento robusto para irse a reunir con un presidente y plantearle situaciones de análisis de una problemática social de un país. Debe haber un conocimiento, no solo un interés, sino una formación profesional que la acredite para reuniones de 2 horas y a veces más. I completely don't agree with you. First of all, study engineering in the Technion in Israel. Estudiar ingeniería. No, I completely don't agree with you. Completamente no estoy de acuerdo con usted. 43.512 personas estudiantes, 19.405 con beca, 31.000 personas en cursos libres y talleres, 15.501 títulos entregados a mujeres en los últimos 5 años. Cobertura en todo el territorio nacional. Todo esto sucede porque la UNED existe. Matrícula web del 28 de agosto al 2 de septiembre en www.uned.ac.cr.